tus oídos. RadioTV.mx. RadioTV.mx. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. RadioTV.mx presenta. Amigos, ¿qué tal? Muy pero muy buenas noches, sean bienvenidos a este su programa, El Punterazo TV, como todos los jueves, nada más y nada menos que por Radio TV. ¿Cómo están? Espero que muy bien, quédense con nosotros los próximos 52 minutos de programa. Tenemos muchos temas, tenemos mesa llena, casa llena, y qué mejor que estar con todos ustedes. Ustedes, bueno, ya el público debe estar... ¿Barriga llena? No. Iba a decir una cosa, pero mejor no. Señor, ¿cómo estás? Groserías no, Miguel. No, groserías no. ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Bienvenidos al punterazo de este 25 de junio de 2015. Este punterazo TV. Y bueno, pues ya vieron que hay invitada, pero hay otro invitado. O sea, son de la casa. Son de la casa, pero son de lujo. Que ni qué. Así que, pues, sin más preámbulos, pasemos a presentarlos, ¿no? Ya vieron aquí a Alex Russo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya saben, aquí acompañándolos otra vez. Y tienen allá en la otra cámara a el mismísimo Enrique Vega. Buenas noches, mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Se ve que los brothers de acá vienen muy formales, bueno, camisa, y nosotros aquí... Habemos unos que tenemos que ganarnos el pan, Miguel. No, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, vas. Perfecto, pues vámonos con las redes sociales rápido y arrancamos con los temas. Arroba el guión bajo punterazo está abajo del señor Octavio en Twitter y en Facebook. Nos encuentras como diagonal el punterazo, www.elpunterazo.com y su... .com/ el punterazo para leer la revista. ISU es I latina doble S W. Sí. U.com. Buenísima. Las redes sociales personales, vamos de derecha a izquierda. Vega About Football. Vega About Football, seguido. Arroba Vega About Football. Vega con B chiquita, ¿eh? Yo creo que acá don Octavio lo sabe porque ya trató de tuitearte y no le... por eso no me contestaba. Arroba Miguel Cámara, ya saben, ahí acepto hasta mentadas de madre, no hay bronca. No las contesta, pero... Bueno, pueden seguir aquí en Cazando Patos, muy fácil, muy sencillito, ahí pueden saludarme. Y las mentadas no son para ellas, son para Miguel. Yo respondo con besos. Ya saben, Miguel es todo un loco. Claro. Y arroba Oleman F, OLEHM de mamá A, WNF. Perfecto, ahí están. Nuestra red social. Ya la dije, salud, señor, ¿qué pasó? No, bueno, nuestro portal web, ese no lo dijiste, claro, www.punterazo.com. Está, pero a ver, vámonos. A ese que ven en pantalla, quítenle una E, es Lehman, así. Un saludo a la primera. Solo va la primera E. Ya, vámonos con los temas, por favor. Vamos, derechito, que hay mucho. Sí, ¿qué creen? Bueno, después de... Todo se derrumbó en Chile. No, sí, también. Pero después del papel que tuvo la selección mexicana, la femenil, en Canadá. Ok. Pues, ¿qué creen? Regresan a los Panamericanos porque ya sacaron la lista de las seleccionadas que representarán a México en estos juegos. ¿Cómo ven? ¿Los decimos? Sí, bueno, por supuesto. Hay que empezar con la selección, ¿no? Claro, a ver, si quieres, pues vas, tú dilo. Aquí están, digo, Cecilia Santiago, que es la guardameta. Muy buena portera. Muy buena portera por acá. Ya, es que hay un debate interno aquí en el punterazo, ya platicaremos de esto. Portera titular en este mundial femenil. Claro, hizo un muy buen papel, ¿no? Sí. Bueno, tuvo sus partidos buenos, sus partidos malos, pero se defendió bien. Sí, así muy buen papel, pero no, tampoco.
Ya viene a pegarnos aquí en producción. Bueno, sí, seguimos. Sí. Bien. Bueno, seguimos con Charlín Corral, que fue perdonada. ¿Cómo les vi? ¿Cómo ven este? No, ahorita hablamos de Charlín, pero vamos Pamela, a ver. Pamela, no manches. Claro. Pamela ¿qué? Tajonar. Sí, tú dile toda y ahorita no. A ver, que no alcanza a ver. Bueno. Es que también Miguel le pone la letra chiquita como los contratos. Kenty Robles Salas en la defensa. Cristina Murillo Ruiz en la defensa. Greta Espinosa Casas. Valeria Miranda Rodríguez en defensa también las dos. Jennifer Ruiz Brown y Nayeli Rangel en la. Teresa Noyola. Stephanie Mayor Gutiérrez y Mónica Alvarado Rodríguez en la media. También Claudia Ibarra. Verónica Pérez Murillo. María, ay, no alcanzo a ver, pero eso ya soy yo. María Sánchez Morales en la media. En la delantera tenemos por aquí a, madre mía, este no está en el mismo orden, Charlín Corral, Mónica Ocampo. Y es lo que tiene mi lista, exacto. Son 18 jugadoras. Obviamente aquí la sorpresa, no por la convocatoria, sino por lo que se vino hablando en estos días, pues es Charlín Corral. Es esta jugadora, pues es de las que deben estar siempre, la jugadora base, podemos decir, el estandarte de este equipo mexicano, donde tuvo unas semanas bastante difíciles con este tema de Leo Cuellar, que después la sacan, que después no, pero si quieren, ahorita vamos a hablar de este tema, pero si lo quieren saber con más profundidad, si quieren escuchar las palabras de la mismísima Charlín, pues métanse a www.radiotv.mx y busquen a Ellas en el Deporte, donde se transmite todos los martes, y hay una entrevista bastante interesante. Es más, en una de esas, si producción nos da el audio ahorita, después de un comercial, podemos opinar sobre la entrevista que se hizo, porque está muy interesante, ¿no? Pero bueno, ahorita hablamos de Charlín Corral. El tema es Leo Cuellar. Yo creo que por primera vez en 17 años con la selección mexicana, tiene mucha presión, ¿no? El fútbol se ha ido modernizando a tal grado que, bueno, ya afortunadamente el fútbol femenil ya tiene más audiencia y ya hay más gente que puede opinar sobre un tema que antes era de nicho, ¿no? Ahora, después de lo que pasó en el Mundial en Canadá, tiene una responsabilidad y una obligación de hacer un buen papel en los Panamericanos. Kika, tú tenías una pregunta que nos habías hecho. Sí, fuera del aire. Por ahí decían, ¿no?, que podría correr riesgo, ¿no?, el papel de Leo Cuellar al frente de la selección femenil en caso de que no se den los resultados. Pero yo me preguntaría, en caso de que se tenga otro mal torneo, que ya es una constante, me parece, para la selección femenil, hay que decirlo con las palabras, es una constante, no sería nada raro, no sé, salvo las personas que conozcan más con respecto de la selección femenil, ¿quién estaría apto realmente y quién estaría interesado? ¿A quién pondrían en su lugar? O sea, si no es Leo Cuellar, que de alguna forma también igual no ha dejado trabajar a nadie más, es la persona que se ha encargado de llevar al equipo, es la persona que se ha encargado de tomar las decisiones importantes, si no es él, ¿quién? O sea, ¿a quién realmente pondrían ahí? O sea, es la pregunta. Ahorita en producción te van a pegar, güey. O sea, tienes que voltear y te estás haciendo. Ya me los imagino. Afortunadamente hay un vídeo de por medio. No, lo van a romper atrás. No, es un tema interesante. ¿Jesús porque, Ramírez? Pues en una de esas, no ha trabajado con mujeres. Pero ha trabajado con jóvenes. Pero hay una. Con un buen resultado. Sí, ¿no? También. O sea, pero en México, por lo que se tiene entendido, hay dos ligas, se va a abrir una tercera para una sub-13, pero dentro de las dos ligas hay ¿cuántos equipos hay? Ahorita en producción me van a decir, pero hay varios equipos en cada liga. Estamos hablando de que tenemos entrenadores, no sé, unos 18,
18, 20 entrenadores que pueden, no conocemos, es la realidad. ¿No? Afortunadamente, voy a decir una cosa en defensa del profesor Cuellar, y no es por defenderlo, es por también puntualizar las cosas como son. Vamos a ser francos, ¿qué apoyo real, apoyo contundente ha tenido el fútbol femenil en México de parte de las de la federación, de los federativos? Esa es una cosa que también es real, al margen de el papel bueno, malo o regular que pueda estar haciendo por sí solo el profesor Cuellar. Creo que con la nueva creación esta que se está intentando hacer de la Liga Femenil, vamos a empezar a usar, bueno, a conocerme a más técnicos, no solamente a Leo Cuellar, pero a mi parecer creo que nadie conoce mejor el proyecto del fútbol femenil como él. Creo que debería dejar la dirección técnica y pasar a un lado más de dirigir, pero ya no dentro de cancha, sino fuera de ella. Entonces, porque por ejemplo, si podemos hacer experimentos como Jesús Martínez, que ya lo mencionabas, yo creo que igual tendría que ser un plazo, bueno, tendría que llegar los resultados a largos plazos, no ya es inmediato, ya en Panamericanos, por ejemplo, por así decirlo, que Jesús Martínez entrara a esos juegos, obviamente no conoce el sistema, no conoce a las jugadoras y pues tiene que haber ciertos experimentos. Entonces yo creo que con esta liga vamos a conocer más técnicos que conozcan el fútbol femenil y que conozcan a las jugadoras ampliamente para empezar ya a formar una cantera y formar selecciones ya. Tienes razón, pero lleva largo plazo, Cuellar lleva 17 años. No, a ver, es que... Nada más tocar un buen tema. Nada más, Alex dice una cosa, largo plazo a partir de ahorita. Claro. Pero ¿cuánto es un largo plazo? 17 años. Ok. ¿Cuánto es un largo plazo? ¿Unos 5 años? ¿3 años? ¿5 años? ¿De aquí al próximo mundial? Bueno, el mundial es cada... Podría ser cada 4. La diferencia es que ahora sí se va a tener una estructura, dos, ¿no? Cada 2 años. Cada dos, eso sería un mediano plazo, pero sí. Mundial cada 2 años. ¿Mundial femenil es cada 2 años? ¿Producción? Sí, 2 años. Cada 2 años, o sea, sería mediano plazo el primer mundial y a lo mejor largo plazo el segundo. Pero decías, Enrique. Ahora sí, ahora digo, la diferencia es que ahora sí se va a tener una estructura mucho más fundamentada, ¿no? Para poder decir, oye, nos tienes que entregar cuentas. A final de cuentas, tanto en la dirigencia de Leo Cuellar, así como en la que me digan de cualquier deporte, lo importante, y para que se siga manteniendo ese proyecto y para que se siga avanzando, es entregar resultados. Si no los entregas, pues difícilmente va a generar que tu proyecto atraiga gente que crea en él, ¿no? Yo creo que ese se basa mucho en los resultados. Ahora, ese es un punto, pero perdón, Miguel, pero para lograr resultados necesitas estructura también. Definitivamente. ¿Estructura? Porque si no, pues, todos los resultados que puedas dar en ese inter que no hay estructura se llaman chispazos. No, a ver, estructura y algo que ahorita lo voy a explicar bien para que no se vaya a malinterpretar, y jugadoras, ¿no? Porque vemos en la lista ahorita que se va a Canadá, ¿cuántas realmente viven aquí en México? Todas viven en Estados Unidos, la mayoría vive en Estados Unidos. Es parte de la estructura, de la falta de estructura, ¿no? ¿Cuántas? 13 jugadoras. A las 18. 13 jugadoras son de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita el Piojo que salió a conferencia y decía, bueno, es que, ¿qué quieres que haga? Me pongo en el terreno de juego, invento 22 jugadores y empiezo a dirigir a nadie porque no tiene a los jugadores. Acá Leo Cuellar también tiene una bronca, ¿no? Una, no hay tantas jugadoras que nosotros conozcamos, le va a detener a muchas, pero las que están en Estados Unidos, realmente, ¿cuánto tiempo tienen vigilándolas, no? O sea, aquí en México, en el fútbol varonil, bueno, por lo menos si no pudiste ver el juego, bueno, puedes ver la repetición, puedes ver el resumen, puedes ver estadísticas, puedes ver muchas cosas. De la liga femenil, ahí ya tenemos un problema. Pues no, si entonces no existían. Aquí lo que se debe federada de hacer, más allá de estar buscando a chicas que jueguen en Estados Unidos, en las universidades, es formar chicas. Es aquí. Formar chicas aquí e irlas cuidando, ¿no? Quizá yo platicando con la nutrióloga de la selección mexicana, decía, es que con la selección mayor yo no tengo bronca, ¿no? Porque ellos ya vienen, saben qué comer. Pero con los juveniles y con las chicas es, a ver, menos refresco, menos papitas, hamburguesas, menos papitas principalmente, ¿no? Entonces, crear jugadoras acá en México y que ellas sí tengan un entrenamiento
tipo selección mexicana, como si fuese un club. Aquí van a entrenar lunes, martes, jueves, en las tardes. Al final de cuentas, hay canchas, ¿no? Vénganse al CAR. Pam, pam, pam. Y ya vas a tener un equipo que por lo menos sabe cómo juega usted, cómo juegas tú, yo sé cómo te mueves. O sea, ya un equipo más compacto, ¿me entienden? Y ya después ir agarrando a dos que tres jugadoras que jueguen en Estados Unidos, que ya tengan la experiencia, y se puede hacer algo interesante, ¿no? Pero no sé si en producción ya tengan la entrevista con Charlene y nos vamos... No, pero por lo pronto corte. Tenemos la información de producción, que es cada 4 años. Cada cuatro años. Perfecto, cada 4 años. Pero ya que dijiste el Piojo, ¿por qué no en lo que tienen lista esa? Hablamos del Piojo. Cuénteme, ¿qué pasa ahora con el Piojo? Rafa Márquez habló hoy, ¿eh? Ah, esa no me la sé, ahorita nos cuentas tú. El Piojo. ¿Habló Rafa Márquez? Pues hay una cosa muy, muy clara, pero no sé, dicen los expertos, o sea, psicólogos, que el Piojo está sin control. ¿Cómo? Que enloqueció. Que le viene bien ayuda profesional en el sentido emocional y en el sentido de no engancharse en broncas. Vamos, eso dicen los expertos. Creo que los 4 que estamos aquí y todos los que nos están viendo se dieron cuenta de eso sin necesidad de la opinión de los expertos. Lo que sí me queda muy claro es que tiene la mecha excesivamente corta, no sabe tolerar la crítica. Y bueno, pues no sé, mi opinión es que sí requiere verdadera ayuda. No creo que sea un mal técnico. No, yo no opino en ese sentido. Sí creo que tiene graves problemas de control de ira. Yo creo más bien que perdió, por así decirlo, el piso. Porque, bueno, no pasas de ser director técnico de una liga, un director técnico que no ha ganado muchos campeonatos, de repente lo mandas a selección y obviamente el trabajo es más, la presión mediática es más, las críticas son más severas. Y pues en el momento de no tener, por ejemplo, el carácter para tener esta crítica, pues obviamente va a explotar. De hecho, ya lo habíamos visto como jugador, ¿no? Que cuando jugaba con algún aficionado, el mismo Mejía Barón dijo que él nos iba a llevar una granada a la selección mexicana, exacto. Es que como jugador ya era así, no necesitaba perder piso. Pero a ver. Pero de repente como que hizo, ¿no? Sí. En mi opinión, Miguel Herrera es un buen entrenador, sabe estudiar al rival, sabe cómo arreglar en el transcurso del juego a su equipo. Ah, el mejor para ellos es la Volpe. Es parte del avolpismo, como le llaman, pero aquí Herrera tiene un problema, ¿no? Y yo hago la pregunta porque es lo que yo me cuestiono cada vez que hablo de Miguel Herrera, ¿no? ¿Quién es la persona que evalúa las actuaciones de este entrenador? Sí, con mucho entusiasmo decir, en el Mundial vamos por la Copa del Mundo, en la Copa América vamos por la Copa, en la Copa Oro, que es la obligación, deben de ir por la Copa, ser campeones. Pero al crearse falsas expectativas, porque es la verdad, y quitar un poco lo que es la realidad, es, ok, tú prometiste esto, hicimos esto. Que fuimos el segundo equipo con el peor rendimiento en la Copa América y tú prometiste esto, ¿no? ¿Cómo lo evalúan, no? Es un entrenador que en su estilo es que trata de componer las cosas en el transcurso del juego. Pero lo que hizo en el último encuentro de la Copa América de prácticamente defensa y delantera y vámonos a los pelotazos, híjole. Ahí sí la riega. ¿Y qué mejoras le han visto a la selección mexicana del Mundial ahora? Porque, ok, jugó un gran encuentro con Nueva Zelanda. No. Con los que ahí los lleva al Mundial. No. O sea, es sarcasmo. Llega al Mundial, hace un Mundial dentro del papel a medias bien porque no se logra nada. Hace un arranque de Mundial. Hace un papel digno, normal de lo que se ha hecho. A mí me pareció un buen Mundial. Sí, normal, bien. No se logró más de lo que se esperaba. Exacto, tampoco podías esperar mucho más con ese pase de panzazo. Acabas tu ciclo mundialista, ¿no? Que llevaban como 30 entrenadores. Y ok, tienes una selección para arrancar desde cero, ¿no? 4 años de aquí a Rusia.
Pues vamos en 0.5. Es un año después del mundial, ya vamos un año, ¿no? Uh-huh. ¿Qué mejoras le han visto a la selección mexicana? Ninguna. Negativas. Ninguna. Porque para empezar es totalmente distinta la lista de los jugadores que fueron al mundial y totalmente distinta la lista que estamos que vimos en la Copa América. Pero el agente que tiene continuidad en esas dos listas es únicamente uno, se llama Miguel Herrera. Y para mí, podrá muchos no estar de acuerdo conmigo, para mí no es un buen entrenador. Un buen entrenador que sabe dirigir, que entiende, que estudia al rival, no se hubiera dejado pisotear en el último partido contra Holanda en los últimos 45 minutos, o sea, el segundo tiempo. O sea, eso okay. Me queda claro. En Chile, la verdad es que no se vio absolutamente nada de México. Que podrían salir a decir, no, sí, este es una selección B. Carajo, si vas a una competición, a la que sea, del ramo que sea, en la situación que sea, si no vas a competir, ¿a qué vas? La selección mexicana no compitió, no se vio bien, en ningún momento se vio más que sus rivales. Fríos. Se vieron fríos, se vieron cabizbajos. Miguel Herrera, además de que esas actitudes se ven en sus jugadores, desde la banca no se veía algo que pudiera convertirlos en un revulsivo, no se veía idea, no se veía una forma de un entrenador que dijera, bueno, vamos a cambiarle de táctica. Como dijiste, terminaron jugando el pelotazo de arriba para abajo. Sí le cambió de táctica al pelotazo. Eso es malo. Hay otro punto que me eso es como de fútbol llanero, ¿no? No hay que confundir la pasión con la violencia, ¿no? Porque ya cuando se cruzan es fanatismo, ¿no? Miguel Herrera ha dicho que no va, o sea, la pasión jamás se le va a borrar. Eso me parece apropiado. Ah, pero a ver, ¿qué tipo de pasión? Porque en pleno juego encarar al otro entrenador y meterlo a golpes. Técnico de la selección debe de controlar sus emociones y sus pasiones. ¿Cómo lo hemos visto festejar un gol? A mí, perdón, independientemente de casi un año, Miguel Herrera era la sensación en redes sociales. No queremos a Pekerman ahí, ¿no? No, perdón. O sea, tampoco digo, Pekerman parece que está tallado en cera. No. Y está puesto en la banca. Tampoco es, o sea. Pero tampoco te puedes ir a encarar con un jugador de otro equipo o con el cuerpo técnico del equipo rival. O sea, hay que tener cierto. De los últimos partidos. ¿Cuántos partidos ha sido expulsado o le han llamado la atención? Creo que en todos. Llamado la atención en todos. Y aquí lo grave es, en el último encuentro de la selección mexicana en la Copa América, lo expulsan, ¿no? Y ahí es, obviamente, tú como jugador ves que el que te da las indicaciones, el que debe mantener la calma, es el que sale expulsado. Sí, claro. Pues tú como jugador, ¿qué mensaje recibes? Sí, ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Dice Herrera. Porque no es la primera vez, porque ha tocado ver en partidos amistosos en donde jugadores, una imagen vergonzosa, en donde jugadores salen, hacerle así, Miguel, de repente ya, vámonos, ¿para qué le encaras? O sea, es que todo tiene un límite, una cosa es la pasión, otra cosa es pasarse la raya, se pasa la raya. ¿Pero quién le pone el límite a Miguel? Nadie, pues tiene adentro ser, yo veo que nadie. Tiene porque que nadie. Ser desde la federación, González Iñárritu. Pero es que todos están felices porque el señor vende 2,000 entrevistas, vende 2,000 productos, vende 2,000 cosas. Yo creo que esa venta de productos. Eso les deja ganancias económicas bastante buenas. Entonces, eso, si eso me da el entrenador, no le tengo por qué decir nada. Cuando lo que debería de preocuparles es verdaderamente lo que está pasando dentro de la cancha. Su equipo no funciona. Pero es que no solamente que tu técnico venda, es que tus jugadores también están vendiendo. No me vas a decir que Chicharito Hernández es el mejor jugador del momento. No lo es. Y sin embargo, lo utilizan como campaña. A ver, pero es que hay una cosa. Yo voy a decir una cosa en ese juego punto. De la selección. Creo que tiene que preocupar las dos cosas. Porque, señores, sin dinero no hay selección. No, pero o sea, también con muchísimo dinero. Se necesita dinero. Para hacer dinero cosas, para dejar. Y adentro no han sabido llevar esa cuestión. Es que coincido contigo, tiene también ahí que haber un balance. Un balance, sobre todo, si pueden hacer dinero por otro lado, que hagan todo el que se les dé la gana. Tiene que haber un balance en los jugadores, en el técnico, en el uso, por decirlo de esa manera, que se les dé como figuras, ¿no? Sí. Pero también tiene que haber generar recursos para que esto funcione, podemos olvidarlo. Pero bueno, no solo generar recursos. Pero no podría ser esa la prioridad, no debe ser esa. No creo que sea la prioridad, porque, digo, por contratos tienes que hacer campaña. O sea, ya no es un tema de
pues Miguel Herrera promociona, no, así él promociona. Miguel Herrera yo creo que hace promoción por su cuenta, ¿qué tiene pasa contratos con la selección por su cuenta mexicana cuando recibe dinero? Como viene el dinero, pum, en el fútbol sub-20, en los viajes, en todo eso, o sea, por eso no estoy peleado después, con el dinero. Eso hay que verlo bien. Ahora, hablando del terreno de juego. Ahí. Y no quiero ser, es que eso es lo verdaderamente importante. Realmente México, o sea, la obligación es salir campeón prácticamente. Pero vamos a imaginarnos el... Eso te daría más dinero. Sí, eso, bueno. Así, pero, simple. Pero, fácil, pero, más. Pero vamos a ver este panorama. Final México-Estados Unidos. Pum, Estados Unidos en el 88 te mete el 1-0. Pero hay jugadores que, o sea, son mejores ahorita en este momento y metes a otro jugador que es más mediático, como por ejemplo a mi parecer Memo Ochoa lo ponen de titular cuando no está pasando por un buen momento. Incluso me parece el mejor es Talavera. No está pasando por ningún momento. Es que digo, por los puros entrenamientos. Pues nada más. Porque todavía Javier Hernández, que como bien dices no es un mejor momento, pues 10, 15 minutos juega, pero Ochoa ni esos. Oye, ¿por qué no continuamos después de un corte? Vámonos, por favor. Un corte, perfecto. No tardamos nada. Vámonos con la entrevista. Entramos directo con la entrevista y nos vamos al corte tras la entrevista. Y regresando, hablamos rápido de Charlín, de la entrevista. Así es. Hola, Altavoz. Bueno, Charlín, pues primero que nada, ¿qué es lo que después de tantos años en selección, 10 años ya parte del tricolor femenil, pues te da ese valor de hablar, ¿no? De hablar por todas tus compañeras luego de este fracaso, llamémoslo así, en Canadá 2015. Bueno, pues yo creo que un poquito de cansancio y creo que era un momento de decir, bueno, pues tocamos fondo y pues hay que hacer cambios, ¿no? Yo después de ese último partido, lo único que pensé es en qué podríamos mejorar y pues yo sentí que ese tipo de cambios, no solo en cuerpo técnico, sino también en más competencia entre jugadoras, no sé, muchas cosas que se podrían hacer, pues ayudaría, ¿no? ¿Qué crees que el fútbol femenil? Porque yo siento que pues el talento, las buenas jugadoras las hay, ¿no? Solamente falta, pues, no sé, algo que está pasando que no hace que como equipo ni individualmente podamos dar nuestro potencial. Pues hola, Charlín, antes que nada me da mucho gusto saludarte, te habla Fátima, espero me recuerdes. Ay, no es cierto. De verdad, Char, digo, yo, para mí es algo muy muy respetable lo que tú hiciste. Créeme que entiendo perfectamente tu postura, entiendo muy bien de qué estás hablando y me es una tristeza que, digo, es respetable la que no habla. No, pero también entonces que no se vuelva ahora cómplice, ¿no? Entonces, yo de alguna manera en algún tiempo de mi vida, igual estando allá adentro, pasé algo similar, ¿no? Y entonces todo el mundo hablaba y cuando te toca hablar a ti, tú vas bien valiente y hablas y bien padre, ¿no? Entonces cuando volteas y quieres que tus compañeras te respalden, híjole, te da una tristeza enorme saber que no es así. ¿No? Que saber que tú eres la que hablaste y ahora sí que tú eres la que recibes las consecuencias de todo lo comentado. Pero déjame te cuento, Charlín, que la historia ya no es como en ese entonces que a mí me tocó. No, ahora yo creo que todo el mundo estamos al pendiente de esta situación. Surjan las mejores cosas y ojalá que la gente entienda que no es un problema de cuestión personal, sino ya es algo que es evidente y que necesitamos un cambio como tal. Sí, claro, y mismo que yo comenté y me da mucho gusto saludarte, Fa, y siempre hemos tenido buena amistad. Así y es. Bueno, pues como tú dices, quien ha estado pues sabe de lo que estamos hablando, ¿no? Y así es. Y pues sí, yo no quería que confundieran que son situaciones personales porque no, inclusive se manejó de que me había enojado porque me sacaron en el primer tiempo, ¿no? Eso uno lo reconoce. Claro. Inclusive yo acepté que no fue de mi mejor tiempo, o sea, yo creo que en partidos anteriores jugué mejor, pero bueno, yo creo que en general del equipo no fue bueno, ¿no? Nos aplastó Francia. Así es. Y cuando yo, pues sí, cuando yo hablo, pues lo hice ahora sí que con firmeza, porque, pues sí, yo creo que llega el momento que ya
dices, es que no puede ser la misma historia, ¿no? De siempre. Así es. De conformarte y de decir, esto, nada pasa y viene otro torneo y ya se tapa. Pasó, entonces, como dices, ya hay más gente que pues que está atenta y también eso, pues, que implica, pues, que des buenos resultados, que la gente empieza a confiar, a creer y obviamente espera buenos resultados, ¿no? Llevamos seis meses concentradas, bueno, estuvimos 6 meses concentradas. Teniendo giras, así es. Pues yo creo que se apoyó más que a lo mejor que antes y pues no fueron los resultados deseados y por eso lo expresé y pues inclusive ya hoy yo platiqué con el profe Leo y le seguí diciendo tu punto de vista para mejorar. Él, como dice, pues el daño está hecho, ¿no? A lo mejor, pues sí, para él es un daño. Yo, como le dije, yo no quiero hacerlo daño. Perdón que te interrumpa, o sea, el daño está hecho, o sea, ¿daño de qué? O sea, perdón que lo diga, el daño él mismo lo está provocando, él lo está tomando como algo personal, por lo que tú estás diciendo ahorita. O sea, el daño está hecho, ¿no? O sea, estamos viendo por el fútbol femenil, y si el entrenador no se ha dado cuenta de eso y sigue... como desde entonces que yo pertenecía ahí y no ha cambiado esa postura, pues sí es como que muy complicado, o sea, como que estás dañando, al contrario, estás favoreciendo, es un comentario saludable. Sí, es lo mismo que pienso y por eso, pues, yo lo veía como, bueno, como que yo le expresé lo que pienso, lo que claro. Considero que está mal y que si habría un cambio podríamos mejorar como jugadoras, como sistema, como equipo, en muchos aspectos. Claro. Y bueno, pues al final, digo, ahorita lo que es una realidad es que voy a Panamericanos. ¡Ah, qué bien! Sí, al final sí voy a Panamericanos, hablé con Héctor Iñárritu, okay. Que yo estoy dentro. Él me dijo que hablara con Leo, es lo que hice hoy y bueno, pues yo puse las cosas, así que seguí, ¿no? con mi postura, mis declaraciones firmes, con mis pensamientos. A lo mejor algunos pues los tomo, otros no. Bueno, esa fue parte de la entrevista que las chicas de Ellas en el Deporte le hicieron a Charlín Corral. El mal ya está hecho, el daño ya está hecho. Declaraciones fuertes de Charlín Corral. Fuertes de la jugadora, tal vez más importante, no sé, para mí la más importante de la selección femenina actualmente. Pues es que es una jugadora clave. Pero bueno. La creativa, pero está bien. Bueno, vamos a hacer algo, mira, Vega ahí, sonríe a la cámara, qué guapetón, ahí está. Pero bueno, está bien, regresemos. ¿Qué pasó ayer? Independientemente del resultado del encuentro entre Chile y Uruguay, ¿qué pasó en el partido? Porque Cavani se había hablado de lo penoso, del momento penoso que tuvo días previos, y después de todo, sí, cruce, señor, cruce, no hay bronca, pues en el día del encuentro, tómala, Barbón, me vas expulsado, doble amarilla. Pero, Alex, cuéntame, ¿por qué lo expulsas? Pues creo que todos observamos el momento en el que sufre un toqueteo anormal. ¿Normal? ¡Anormal! ¡Anormal! Anormal, mientras, bueno, pues está dispuesta a estar realizando el partido. Me parece una forma bastante desleal por parte del jugador de Chile. Y bueno, pues este tipo de situaciones en el fútbol no deben de ocurrir, porque bueno, pues estamos compitiendo sanamente y de repente te acercas a un jugador, al rival, y realizas este tipo de toqueteos, que obviamente cabe mencionar que no es la primera vez que se realizan. No, ni que Jara fue el pionero. Además ya toqueteó también a Suárez. Ni Jara fue el pionero, ni para él es su primera vez tampoco. Yo entiendo que hay artilugios, mañas para desconcentrar al rival. Esto se me hace no solamente falto de gusto, finalmente no es fair play, esto no es fair play, queda visto. Se supone que esto es un deporte familiar. Bueno, se supone que las familias y los niños pueden estar viendo esto
yo creo que Jara, al margen de las cuestiones morales que eso cada quien, yo creo que Jara debe ser sancionado a posteriori. A mí me queda claro, así como Luis Suárez le revisaron la mordida en el Mundial, a Jara le pueden revisar el toqueteo, se oye muy feo, pero bueno. Le deben revisar inspección. Deben inspeccionar la escena del crimen. No, pero a ver, es que lo que acaba de decir es muy cierto, ¿eh? Digo, circunstancias totalmente diferentes, la de Luis Suárez con la de Jara, pero van por el mismo camino del antifútbol. Sí. Y sí debe haber una multa económica, ¿y suspensión? Sí, y suspensión, ¿no? Ahora, yo siempre lo he dicho... ¿Por qué no está Luis Suárez en este Mundial? Sí, claro. Porque todavía está pagando la pena... En ese Mundial no, porque... En esta Copa América, perdón. Porque todavía está pagando la pena de no jugar por haber mordido... ¿Cómo se llamaba? Chiellini. Pero a ver, este tema es muy interesante. Yo siempre comento que, bueno, que en el fútbol hay de todo, ¿no? Desde toqueteos y esto. Pero ese tipo de toqueteos. Híjole, pero ese tipo de toqueteos ya en el metro, hijo. O sea, no manches, ¿no? Ya sí, ni quitándote en la hora cartera, pico. En hora pico, ¿no? Pero a ver. A lo que voy es. Ahora, bendito modernidad en el fútbol. Ahí está. Ya hemos estado la escena del toqueteo. Ahí está la escena del. Pero eso. O sea, eso sí es grave. Va más allá de un toqueteo. Pero lo que hace después de que se tira. Y viene solamente porque le dio una pequeña cachetada, ni siquiera le dio un puñetazo. ¿Qué pasa después dijo, de esa cachetada? Se tiró al piso como si le hubiera... ¿Y el árbitro qué hizo? Nada, expulsó a Cavani. Se la compró, ¿no? O sea, eso... El brasileño también tiene que ser sancionado, ¿eh? Suspendido. Por supuesto. Suspendido. Bueno. Pero a ver, o sea, deja el toqueteo. La maña de este brother... O sea, ahorita porque la bendita modernidad nos deja ver a nosotros esto, ¿no? Las repeticiones, la Topocam, la Spidercam, la Xcam, la bla 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 cam. Podemos ver esto. Pero ¿cuántas veces este brother ha hecho eso? Pues sí. Todos los partidos, me cae. ¿No? Mira, la realidad, también hay que decirlo. Chile debía ganar este juego. O sea, Chile hizo mejor fútbol que Uruguay. Sí, o sea... No necesitaba la ayuda que sí obtuvo. Sí. Además, Cavani ya venía desconcentrado, o sea, no había necesidad de llegar a este tipo de toqueteos, sí, porque obviamente ya tiene sus problemas con su... Bueno, ya estaban pensando en su papá, ¿no? Evidentemente que Cavani no está en el partido. Pero entonces, al margen de eso, pues sí, siempre te ayuda a tener un hombre menos en el rival, ¿no? Ojo, sí. Uruguay termina con 9, ¿no? Sí. La otra expulsión, bueno, perdón, metió una patada monumental, una barrida de estas de llano domingo por la tarde... O sea, sí, la verdad, era una expulsión donde, bueno, Tavares salió a gritar y todo, no como el Piojo, un poco más tranquilón. Ya, ahí es cuando ya pierden absolutamente la cabeza, y ya empezaba el tema de las patadas, todo, y ahí el árbitro, Carlos, se le ocurre meter 4 minutos, ¿no? O sea, son muchos temas que se juntan en el terreno. Que son muy pocos para lo que se había perdido de tiempo. Pero no, se tenía que haber parado ya el juego. O sea, bueno, es que hay las dos. Expulsan al abanderado y se le van 4 uruguayos y uno empuja al árbitro y dije, esto va a terminar a golpes. Por supuesto que termina a golpes. ¿Y no? Y no, bueno. Milagrosamente no. Dice un exdelantero chileno, Carlos Casesli, que les pagamos con su misma moneda a los uruguayos. Es eso. Bueno. A ver, ¿hablamos de fútbol o hablamos de la UFC? Sí, o sea... ¿Qué crees, Enrique? No, yo creo que no hay forma de medir lo que un equipo hace y lo que otro equipo hace, ¿no? A final de cuentas, ese es antifútbol, se supone que apelamos al fair play y... Híjole, no hay muchas formas de decir, bueno, ahí te va la mía, ¿no? No tiene que ser así, ni en el fútbol ni en ningún otro deporte, digo, salvo el box, por ahí puede ser, ¿no? Pero esto no... Ese es un tipo de conducta que no solo es privativo de ese jugador,
Esto pasa en casi todos los partidos. El picoteo, ¿eh? Los tiros de esquina, tiros libres. No, bueno, si vamos a juzgar eso, también tenemos que juzgar lo demás. O aprendemos a jugar bien, o tenemos realmente un sistema global para poder medir este tipo de sanciones. Sí, claro. ¿Cómo? Es más, o sea, si esto fue en una jugada ahí que ni siquiera el balón estuviera por ahí, en los tiros de esquina. En los tiros de esquina, eso es el fajoneo, no manches. De cada tiro de esquina. Claro. Y a ver, ¿cómo mides eso? Y aquí hay otra cosa, ¿no? Chile en la Copa América. Lo veníamos platicando la semana pasada. Vidal hace el papelón, ¿no? Con el tema del choque que venía ebrio. Y ahora, digo, son cosas totalmente diferentes, una fuera del campo, otra adentro. Pero bueno, va por el tema de indisciplina, ¿no? Y el otro brother aplicando el toqueteo en el terreno de juego. Y ahora, bueno, obviamente se le viene ya Conmebol, abre investigación en el tema. ¿Qué tan perjudicada sale la imagen de Chile en esta Copa América? No en su país, porque en su país van a aplaudir todo. Ah, bien, hizo que Cavani saliera expulsado, bien, bien, ¿no? Pero fuera de Chile, hoy todo el mundo habló de lo que Jara hizo. Y hace una semana todo el mundo habló de que lo que Vidal hizo. Lo que Vidal hizo, claro. ¿No? Entonces, ahora todos estamos... Y hoy les dieron la tarde libre. Vamos a ver en las noticias de la mañana otros 10 Ferraris chocados. No, pero a lo que voy es, ¿qué tan perjudicada sale la imagen de Chile en su copa? Pues yo creo que excesivamente, ¿no? Porque obviamente si tú estás mostrando una copa en la que no hay disciplina, en que los jugadores pueden hacer lo que quieran y no estás ejecutando ninguna sanción, exacto. Milagrosamente de la justicia chilena y el entrenador. Sin embargo, yo creo que se va a olvidar. Esa parte, tristemente, creo que se va a olvidar. Y se va a olvidar por una simple y sencilla razón. Chile está demostrando más fútbol de lo que primero se esperaba. Y segundo, es más su fútbol que sus problemas. ¿Le alcanza para ser campeón? Posiblemente. Va a llegar a la final. Ya, sí. Yo creo que sí. ¿Lo cierras? Bueno, está bien. Yo digo que Chile sí le alcanza para ser campeón. De plano. Chile tiene herramientas para salir campeón. Es una generación dorada de Chile. O sea, son buenos jugadores. Sí. Que no les veas campeón. No, eso no. A diferencia de los jugadores que juegan bien. ¿Chile tiene alguna Copa América en su haber? Creo que no. No. Que por cierto, Luis Suárez se aventó unos buenos tweets. A ver si producción pueden sacarlos. Perdón. Los tweets de Luis Suárez. Que acabando el juego, se aventó 4 tweets. Diciendo en pocas palabras. Yo tengo 2 aquí. El primero saluda a Luis Suárez. Dice: hola a todos, primero que nada agradecer a todos los compañeros que dejaron todo en la copa y siempre dejando todo por esta hermosa camiseta. Sin palabras, muchachos, gracias y orgullo uruguayo. Después también escribe: a los otros que hablan de Uruguay, juega mal, pega, discute, etcétera. Perdón, a los otros que hablan de que Uruguay juega mal, pega, discute, etcétera. Que recuerden que Uruguay tiene 15 Copas América, así que los que se quejan, que miren por su país, que no tienen ningún título. Vamos, Uruguay, vamos. Ahí está, o sea, con eso, ¿no? O sea, quedan... Y bueno, no, también Diego Lugano se aventó otros tweets. No sé si ahorita lo puede buscar en su... Los vi, pero no los tengo aquí. Se aventó uno y Cajara cuando lo vean. Yo creo que esa es parte de la impotencia. Sí, bueno, sí, con sí. Respecto al tema de Luis Suárez, esa es parte de la impotencia de no poder participar. Sí, claro. ¿No? Más allá de si le hicieron trampa, más allá del toqueteo este, Chile fue más que Uruguay durante el partido. Me parece que pasó con argumentos futbolísticos jugando mejor. Pasa con argumentos, pero hasta el momento iban 0-0, ¿no? Sí, pero siendo mucho más Chile. Bueno, sí, no, siento más fútbol. Siendo mucho más fútbol. Pero esto es fútbol, lo sabemos, ¿no? O sea, puedes estar el 90% en la portería del rival y en un despeje llega solo el delantero. Pero si hablamos de términos, yo sé que eso no aplica en el fútbol, pero de merecimientos yo creo que Chile... por merecimientos. Con tranquilidad, bueno. Sí. No con tranquilidad, pero vaya, con ese merecimiento que el fútbol tendría que premiar a final de cuentas para quien juega mejor. Claro, ahí sí. Pero el tema de... Pues ya del tema mental y esto afecta...
Sí, imagínate, te vienen comiendo tantos minutos, de repente te expulsan a un jugador. Importante. Que no estaba haciendo... Pero el nombre pesa. El nombre pesa. ¿No? El nombre pesa. Y de repente, obviamente, esto te calienta porque, bueno, la expulsión fue una burla. Y ya se veía en el juego la primera amarilla de Cavani, se la ganó a lo tarado. ¿Sí? También es cierto. ¿También? Dice Diego Lugano: como siempre, impresionante la entrega y el respeto de los muchachos por la camiseta celeste. Fue un partido parejo y Chile desplegó un buen fútbol. Lo de Sandro Ricci fue crónica de un arbitraje totalmente condicionado, anunciado, que le hace una mancha más al Tigre. Y con este muchacho Jarita habrá que hablar, y lo entre comillas, cuando nos crucemos por el mundo. Pues no, habrá sé, que hablar. No sé. Ya, digo, al final va a sonar mal, pero sabemos cómo es el fútbol sudamericano, ¿no? Bastante sí, tampoco es que los uruguayos sean las personas más, No, pero por ejemplo... Más leales dentro de la cancha. El tema de la bronca. Son vulgares, también tienen... Juegan sucio. Son sucios. No, y cuando les ha beneficiado el arbitraje, ahí no han hablado nada. Entonces, exacto. Ahora... Bueno, eso no exime lo mal que pasó ayer en el partido con respecto al árbitro. Pero vaya, ahora les tocó a ellos. Exacto. Entonces, no está bien bajo ninguna circunstancia, pero no les tocó. Como lo decíamos en el juego con México, pues empatamos 3-3, porque el árbitro les perdonó por lo menos uno, si no es que dos. No, yo creo que dos. Pues uno ponle más en duda, pero al menos habríamos dejado 4-3, si no 5-3 en favor de Chile. Okay. Exacto. En ese caso el arbitraje favoreció a México y Herrera no se quejó. Bueno, Herrera solamente ve a lo que le conviene. Eso es obvio. Si te ayudan, no dices nada. Eso si te perjudican, ¿no? Entonces ahí sí vamos a alzar la voz, nos están robando. Lo entiendo, vaya. Y es humano. Pero sí. La búsqueda de pretextos eternos de decir, entonces si yo pierdo... ¿Le culpo al arbitraje o culpo al directivo que está atrás de mí? Ahora, no hay que olvidar que el siguiente año se nos viene el centenario de la Copa América, ¿no? Se juega en Estados Unidos, sí, ambiente totalmente diferente, público... Diferente, entre comillas. Y habrá que ver, digo, igual pasa un año y todavía hubo el pleito entre... Colombia y Brasil, y Neymar le dijo algunas palabras lindas al brother que lo lesionó en cuartos de final, en cuartos final, ¿no? A Neymar. En cuartos. A Neymar, o sea, al final las espinas quedan, ¿no? Pequeños rencores. Los pequeños rencores, y hay que ver porque ya el siguiente trabajo, y esto incluye a México, incluye a los siguientes equipos de Conmebol y también con CACAF, es que en el calendario deportivo previo al Mundial, Confederaciones, etc., se viene la siguiente edición de la Copa América, y México, bueno, va a poder jugar con su cuadro estelar. Digo, hay que ver, porque la marca que sale promocionando todo esto tiene broncas con la FIFA, pero si se hace, digo, pues ya este campeonato, sí, yo también veo a Chile de los favoritos, claro, tiene buen equipo, aún así pienso que no va a ser campeón. Pero ya se viene también el siguiente año una edición más, ¿no? Normalmente es cada 4 años, aquí te toca al siguiente y hay que preparar, digo, aquí puedes venir la revancha deportiva de Uruguay, planear bien todo esto, y no solo para Uruguay, para México, para que la gente, o sea, perdón. Para que México por fin planee algo. México quedó en vergüenza... pero cañón en Sudamérica. Fue más vergüenza esto lo que pasó en Argentina 2011. Sí, porque en Argentina 2011 se habló del tema extracancha, ¿no? Los jugadores que supuestamente aquí todos tenemos como estrellas y titulares, pero se exhibieron como los peores del torneo, ¿no? Entonces el caso de Jesús Corona, que fue catalogado como el peor portero en todo Copa América. Siendo estrella en la Liga MX. Y ni tan estrella, yo creo que Jesús Corona ya viene mostrando una baja de poder desde... Hace tiempo. Al final de cuentas... Desde el año pasado, desde el pleito con... Pero bueno, al final... Con Herrera, claro. Es normal, ¿no? Son ciclos. Estuviste al tope hace... ¿4 años o...? Vienes de bajada y habrá el momento en el que vuelva a subir, ¿no? Con el conejo. ¿Conejo repuntó? ¿No? Pero bueno, o sea, al final, el tema de que Corona fue el peor portero, es algo que quizá...
a mi parecer no hay tantos fundamentos, no. Porque digo, si tu equipo no te ayuda, si no te ayuda, bueno, si la defensa te da 4 metros, es por ejemplo, el espacio, o sea, no es comparar ni mucho menos, pero Ochoa en Francia era el mejor portero, ¿no? Porque de 30 tiros te metían solo 10, ¿no? O sea, porque para David. Acá es te llegan 6 tiros. No hay forma de compararlos, no de forma individual, pero no hay mala. A ver si creo que hubo jugadores que fueron completamente exhibidos en esta Copa, o sea, América. Sí, no, si tu portero fue el peor de la Copa, ve tu defensa, brother. Sí, no, ve tu defensa, ve tu media, ve tu delantero, o sea, no hay forma. Sí, porque la media tampoco controló, porque, o sea, hay muchos factores. No se hicieron goles. No, pero bueno, la hubo gran actuación de selección. Ya nos tenemos que ir, ya se nos acabó la hora. Bolivia al momento va perdiendo 2-0 con Perú. Ah, vas con Perú, ¿eh? Perú. O sea que Perú. Muy buena selección. Pues prácticamente. Y estuvo a punto Perú de hacer el tercero, ¿eh? Pues. Es decir, Perú prácticamente está dentro. Si ustedes se preguntan por qué don Octavio no hablaba tanto en el programa. Porque está siguiendo el partido. Está haciendo el partido. Ya nos vamos. Muchas gracias a todos. Ahorita continuamos ya fuera del aire comentando en el camino a Izumi. Sí. Ya saben, restaurante mexicano oriental. En Altavista 154A en San Ángel, a unos pasos de la casa estudio Diego Rivera. Perfecto, nos vamos. Y él invita. Yo invito. Todavía no es quincena, pero está bien. Alex Russo, bueno, primero vámonos con controles. Acá nuestra productora Gris, Victoria en redes sociales. Alex Russo, Quique Vega, don Octavio y su servidor Miguel Cámara en los micrófonos. Nos vamos y siguen con la programación de Radio TV. Nos escuchamos el lunes, en punto de las 8 de la noche por Vector 3. Hasta luego. Chao. RadioTV.mx presentó